Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de Sport 9 en esta jornada de viernes con bastantes novedades deportivas. En estos momentos estamos a miras del partido de Ciclón que va a jugar frente al conjunto de Amanecer en el marco de la Copa Simón Bolívar en la sexta fecha. Justamente un Ciclón que está necesitado de puntos. Recordemos que Universitario de Sucre ha ganado ya al Tejar por una diferencia amplia y ya prácticamente ha recontra asegurado su clasificación a la siguiente fase de la Copa Simón Bolívar. Hablaremos también de Real Tomayapo, que tiene un partido crucial contra Oriente Petrolero por la posibilidad de querer clasificar a la siguiente instancia. Hay muchas novedades en el tema deportivo, justamente una etapa decisiva en lo que es el torneo de la Asociación Tarijeña de Fútbol. Y bueno, tendremos también la gente de Tarija Básquet que nos viene a presentar su equipo femenino que arranca en competencia el 28 de septiembre. Estamos también con Mario Garzón, que nos tiene varias novedades deportivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teddy? Un gusto saludarte. Así es, bueno, vamos a estar hoy hablando de básquet y lo que va a significar, por supuesto, la previa del inicio del Tarija Básquet femenino, ¿no? Bueno, más bien a través de la Libo Básquet, por supuesto, donde entiendo se ha conformado un muy buen plantel y a ver cómo les va a las mujeres, ¿no? Así es, bueno, vamos a tratar también de engancharnos. Está en estos momentos la transmisión de nuestros amigos de Radar Sport. Con gentileza de ellos vamos a pasar un poco imágenes mientras se habla de este programa, de lo que es el partido de Ciclón y Amanecer, que repetimos, tiene la imperiosa necesidad de ganar, si no se queda fuera de esta Copa Simón Bolívar, donde previamente había tenido varias dificultades en el partido frente Industrial. Fue goleado, fueron expulsados muchos jugadores, hubo violencia por medio, hubo varios altercados ahí también, y que obviamente es una acumulación de varias situaciones que está viviendo Ciclón en lo económico, en lo deportivo, y que de alguna manera están obviamente afectando al club y que lamentablemente no se ha podido recuperar de este mal momento el club albiceleste. Bueno, también por supuesto va a ser importante ya ir conociendo esto, sobre todo para quienes van a ir ya quedando, ¿no? Bueno, en una mejor posición. Y bueno, Ciclón, que bueno, no termina de arreglar esta situación. Bueno, también hablaremos de la impugnación que justamente ha presentado el Tigre en un jugador mal incluido de Real Tomayapo en el partido disputado el domingo 13 de agosto, si no me equivoco, donde se enfrentaron Real Tomayapo y el Tigre en el cuarto centenario. Y bueno, donde Tomayapo ganó 2-0, pero el Tigre encontró obviamente alguna situación para poder de alguna manera impugnar y sacar ventaja de las tres unidades, ganarlas en mesa, porque sabe que Tomayapo es un rival directo en el tema de la clasificación. Y bueno, todo en esta vida y en la vida del amor todo es válido, y justamente el Tigre usará este recurso para poder de alguna manera sacar ventaja ante el conjunto tarijeño. ¿Qué dice la impugnación? ¿Qué puede es decir? Sobre un jugador mal incluido, pero el jugador no entró, Mario, entonces está en la planilla pero no ingresó para nada, entonces por ahí no me parece procedente, ¿no? Si habría obviamente ingresado, vamos a leer también esta carta un poco, creo que sí tendría al lugar la impugnación, pero en el caso de no haber ingresado y no estar habilitado, para mí no pasaría nada. Es muy parecido a lo que pasó en algún momento con Bolivia, con Cabrera, que estuvo en las eliminatorias 2018 y que Chile aprovechó esta situación para impugnar y que quitarle los puntos a Bolivia, donde había conseguido con el entrenador Hoyos buenos resultados. Ahí justamente tenemos parte de lo que es la carta, ¿no? A ver, la vamos a dar obviamente lectura en extenso para conocer un poco de qué se trata el tema y bueno, qué futuro tendrá, ¿no? Ahí está, justamente dice, bueno, presenta impugnación en contra del Club Real Tomayapo, dice, ¿no? Adjunta poder, adjunta elementos probatorios, adjunta comprobante de pago de los valores que viabilizan la impugnación. Dice, a ver, el Club Deportivo Die Strongest, representado por Freddy Ronald Crespo Ríos, mayor de edad, tantos, bueno, veamos a ver lo que nos interesa. Competencia del Tribunal de Disciplina Deportiva. Dice el artículo 2 del Código justamente de la Federación Boliviana de Fútbol, establece que el presente código aplicará a las infracciones, fallas cometidas o cualquier hecho acontecido en el territorio boliviano en el ejercicio de la práctica del fútbol o actividades relacionadas en ocasión a partidos, campeones o auspicios organizados y autorizados oficialmente por la Federación Boliviana de Fútbol o por cualquiera de sus afiliados. El incumplimiento o falta en contra del estatuto y reglamentos vigentes de la Federación Boliviana y toda la reglamentación establecida impuestas por sus miembros, clubes, ligas,
y asociaciones, en cuanto a las mismas no determinen expresamente la competencia jurisdiccional. En caso que ocupa el presente análisis, la infracción cometida fue realizada por el Club Tomayapo en ocasión al partido disputado entre el Club Real Tomayapo y el Club The Strongest, correspondiente al campeonato clausura en la división profesional del fútbol boliviano, por lo que constituye que el Tribunal de Penas o disciplinario, ¿no?, de la Federación. Ya fue mandado esta carta al Tribunal de Disciplina. Exacto, el Tribunal Disciplinario es plenamente competente por conocer el presente caso en toda su dimensión. Ahora, bueno, no detalla, ¿no?, el jugador que... Específicamente quién fue. Bueno, tenemos más información de este tema, obviamente vamos a ampliar de esta situación, pero bueno, ya ha sido mandada esta impugnación para que el Tigre pueda hacerse los puntos. Para mí, en lo particular, me parece que son pataleadas de ahogado del Tigre, porque obviamente empató el clásico entre semana, tiene que tratar de sacar los puntos como sea, y obviamente está buscando recursos poco deportivos, o antideportivos para mí, porque creo que el fútbol se gana en cancha, es un deporte que se gana en cancha, y el utilizar la mesa creo que es, salvo casos para mí excepcionales, no debería ni siquiera ser una vía legal, ¿no? Pero bueno, esta vía existe, esta vía se usó en varias situaciones, no solamente en nuestro fútbol nacional, sino también en partidos importantes de Libertadores como Boca River y en varios momentos, así que se ha tomado esta carta en el asunto, está en el Tribunal Disciplinar, y veremos qué se decide, si le dan valor o no a lo que ha hecho el Tigre en estos momentos. Pues seguro Tomayapo estará ya muy bien asesorado, debe tener algún obviamente equipo legal que está trabajando ya en este tema. Bueno, lástima, ¿no? Porque al final es un tema de gastar plata y presentar... Claro, es un recurso, es caro para... Perder tiempo, y yo lo veo también como, claro, una mala... una mala intención de The Strongest, ¿no? Un poco hasta de incomodar un poco al club y tratar de perjudicarlo por el tema obviamente de los puntos y por supuesto estar en un lugar tan expectante en la tabla, ¿no?, de posiciones. Así es, le propongo, Mario, vamos a escuchar las notas del equipo de los jugadores y vamos a tratar de tener contacto con Edman Solís o Deider Rojas para que nos informen de este tema y bueno, nos den un poco de los detalles que está haciendo Tomayapo para defenderse acerca de esta acusación. Buenos días, bueno, primeramente pues motivados una vez más, no va a ser fácil Oriente allá, más allá de que va a ser en Montero, no va a ser en casa de ellos, pero bueno, mentalizados de que en esa cancha ya pudimos sumar de tres y bueno, esperemos el sábado no sea la excepción nuevamente. ¿Cómo se trabaja sabiendo que están ahí terceros ya con todos los partidos completos, todos los equipos? Creo que el secreto es que no estamos conscientes de que no hemos conseguido nada, todavía quedan 15, 16 partidos que todavía sabemos que se puede dar vuelta a la página y si nos descuidamos vamos a estar fuera hasta de Sudamericana, pero bueno, cada partido lo estamos afrontando paso a paso, una final, creo que el sábado va a ser un lindo espectáculo, cierra la hora de juego a las 8 de la noche para que sea pues más llamativo todo, ¿no?, y podamos nuevamente pisar fuerte. Bien, Leo, ¿cómo se encuentra? ¿Por ahí sin molestias? Sí, tranquilo, físicamente bien, se ha trabajado bien, motivado nuevamente por volver a anotar. Y bueno, esperemos seguir así, se está trabajando bien el cuerpo técnico con los jugadores y bueno, ahí están los resultados. Bien, día a día es un trabajo intenso, la lucha allá arriba en los puestos es intensa, ¿no? Sí, claro, creo que no hay por qué bajarle al acelerador, porque bueno, creo que donde nos descuidemos vamos a estar un poco al margen de lo que aspiramos y bueno, somos conscientes de que en la pelea interna que tenemos los jugadores adelante nos está haciendo bien porque nos hace más competitivos a la hora de los partidos. ¿Cómo te imaginas el partido del sábado, Leo? Va a ser un partido muy luchado, ¿no? Oriente es un equipo que corre los 90 minutos, por ahí vienen en decadencia de resultados, pero eso no deja de ser equipo grande y que, bueno, si nos descuidamos por ahí te pueden cobrar, si nos descuidamos por ahí podemos tener un traspiés que bueno, estamos 100% concentrados para que no suceda nada al respecto de eso. ¿Cómo que le dice al hincha de Real Tomayapo, Leo? Bueno, tratar de incentivarlos, de motivarlos, de que nos acompañen. Ya el próximo partido será con Bolívar, esperamos que sigan viniendo. Más allá de que haya por ahí promoción o no promoción, que nos acompañen, porque pues siempre es importante, ¿no? Ver la grada llena, el apoyo de la gente,
por ahí incluso la presión de la gente cuando no podemos por allá anotar, que ellos mismos siguen motivando para eso, entonces que nos sigan apoyando, que Tarija está bien representada en primera división. Sí, sí, la verdad que se viene un partido lindo, muy bonito, y como bien decía también, va a ser difícil. Yo creo que todos los partidos ahora son de esa manera, y bueno, vamos a ir a buscar nosotros los tres puntos. Es un rival directo, así que queremos tratar de seguir sumando y vamos a ir en busca de los tres puntos, ¿no? Bien, ¿y cómo se trabajó en esos días, Pablo? No, hemos recibido bastante información de parte del profe en el sistema que ellos pueden jugar, en todos los movimientos. La verdad que hemos trabajado muy bien, aparte que venimos bien, entonces queremos seguir sobre esa línea, mantener eso. Y nada, solamente con trabajo, con esfuerzo y la humildad del grupo que lo viene teniendo, creo que las cosas son más fáciles. ¿Cómo estás en lo personal? Ya totalmente recuperado, ¿no? Sí, gracias a Dios ya estoy totalmente recuperado, no tengo ninguna molestia de mi operación. Ahora agarrando ritmo, sumando minutos y tratando de aprovechar eso para que bueno, pueda tener aún mucho más continuidad y poder demostrar que puedo dar mucho más. Bien, el grupo está bien, se llevan bien, ¿no? No, excelente, la verdad que tenemos un grupo bastante bueno, la pasamos bien todos los días, así que nada, disfrutando de eso, disfrutando de lo que nosotros hacemos y más todavía cuando te encontrás con buenas personas, con buenos compañeros. Bien, por último, ¿qué le dice a la gente de Tarija, de Real Tomayapo? No, que nos siga apoyando, que siga creyendo en este equipo, que venga al estadio cuando nos toque jugar, que nos aliente. Creo que es importante también el apoyo de todos ellos, así que se puedan sumar. Bien, Mario, justamente tenemos las palabras de los jugadores que están pensando en la parte deportiva, que es el partido frente a Oriente el día de mañana. Luego tendrán que jugar entre semana frente a San José y finalmente el 28 de septiembre frente a Bolívar. El Tigre quizás que está pensando obviamente en no perder terreno. Recordemos que el Tomayapo es un rival también directo para la clasificación. Y obviamente hay que buscar todo tipo de artimañas y demás para poder ganar los puntos. Y bueno, se habla de este jugador que ha sido Misael Cuellar, justamente, que era parte de Tomayapo, pero como no era tenido en cuenta, fue cedido al club universitario. Jugó prácticamente la Simón Bolívar la fase departamental, luego en la fase nacional ya con el técnico Luis Montellano no fue tomado en cuenta, se lo devolvió, pero no fue utilizado en ningún partido de la división profesional de todo el año este jugador. Y entonces me parece que por ese lado no correspondería, ¿no? Es, sí, tal vez lo que es extranjero, pero no es tampoco creo la figura, ¿no? No va por ese lado. No, creo que la figura es porque, bueno, no estaba habilitado para poder jugar este encuentro, porque todavía seguía siendo perteneciente al club universitario. Ahí vemos justamente lo que... Es un jugador boliviano, tarijeño. Me parece que es extranjero, pero que estaba mal habilitado. A ver, eso tal vez, porque si no, no correspondería. Ahí dice... Rep conformidad de transferencia, dice, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los descargos. Por ejemplo, dice el señor Edman Solís, presidente del Club Real Tomayapo. Conformidad de transferencia. Por la presente le comunicamos que la Asociación Tarijeña de Fútbol otorga la conformidad de transferencia del jugador Misael Augusto Cuellar Justiniano, con carnet tantos, de los registros de Universitario Tarija a favor del Club Real Tomayapo. Está todo en norma, está todo en regla. El jugador boliviano es claro. Cuellar, no es ni siquiera extranjero. Ahí está. Ahí descartamos una opción. Bueno, no sé, ¿no? ¿Qué claro, creo que es el tema de que estaba todavía seguía siendo perteneciente al universitario, ¿no? Muy acelerada la observación, claro, mal hecha. Y para mí que Die Strongest dijo, a ver, observamos y a ver qué sale. Sí, yo creo que por eso te digo, creo que ha sido mal argumentada esta impugnación que le ha hecho el Club Tigre a Real Tomayapo, obviamente porque se perdió un partido complicado, que era también por los puntos. El Tigre no viene pasando un buen momento, viene de ser eliminado también por Copa Libertadores ante Peñarol, que también Peñarol es una de las revelaciones, le ha ganado a Flamengo entre semana por 1-0, así que el Tigre está buscando todas las medidas posibles para obtener puntos. Bueno, también está complicado, ¿no? En lo institucional hay problemas con la dirigencia, quieren ver de sacar a Crespo, al presidente, a toda su directiva.
en lo deportivo fue eliminado de la Copa Libertadores, no está teniendo una de sus mejores campañas, ha empatado con Bolívar y creo que es una serie de situaciones que ha llevado a que tome medidas desesperadas para tratar de sacar los puntos al Real Tomayapo, que ya el Tigre está acostumbrado a ese tipo de situaciones, obviamente también lo hizo en algún momento con Ciclón y ahora quiere volver a actuar y usar este mismo recurso con el equipo tarijeño del Real Tomayapo en este caso. Claro, bueno, está muy, muy clara la figura, Tomayapo también tiene su postura, me parece bien ser muy cautos hasta que, bueno, se emita el fallo. De todas formas, bueno, los papeles están allí, también con un descargo muy claro por parte del Real Tomayapo y algo de The Stronger que uno no lo termina de entender, ¿no? Porque saben que te observen de un jugador que ingresó a la cancha, ¿no? Sí, que, claro, que puedes haber hecho un mal cambio. El cambio de los 23 o de 20, eso es un error grosero. Que suele pasar, ¿no? Pero le pasó al Real Santa Cruz aquí en Tarija, que justamente hizo un mal cambio el técnico del Real Santa Cruz y ya, de todas maneras, le iba a costar los puntos en Tarija. Es un error, creo, humano, pero finalmente somos humanos. Pero eso del jugador de Misael, que ni siquiera entró un minuto, ni siquiera creo que entró ni al banco, entonces vamos por ahí. No creo que sea procedente porque el jugador para tener lugar a impugnación por lo menos debe haber pisado terreno aunque sea un minuto en el partido que se jugó, en ese partido que se jugó y no lo hizo, así que creo que no tiene ningún lugar ni dónde buscarle para que el Tigre consiga los puntos. Y se cerraría el tema con ese documento que acabamos de mostrar, ¿no? En pantalla, que es bueno, una transferencia legal del club universitario a Real Tomayapo. Así es, bueno, ahora esperemos qué dice también el Tribunal de Disciplina, tiene un plazo de 72 horas para la respuesta y yo creo que ya más o menos tenemos una idea de lo que se va a responder, pero ha sido uno de los temas controversiales de la semana, ¿no? Se sabría el lunes, martes, ¿no? Y yo creo que ya hasta el martes tendríamos la respuesta del Tribunal que decide bajo estas circunstancias y ya también tendremos el resultado de Real Tomayapo frente a Oriente que juega en un horario cambiado, se cambió también el horario de este encuentro para las 5 de la tarde. Vamos a consultar también al doctor Carlos Laime, que entiendo es parte de... no sé si esta instancia, pero sí obviamente el tema legal, ¿no? Claro, que tiene mayor profundidad y mayor conocimiento sobre este tipo de temas, ¿no? Interesante, obviamente, para poderlo conocer, porque tampoco está bien, ¿no? El hecho de que, trates de observar por observar sin, reiteramos, ¿no? Algún argumento por lo menos valedero, decir, sí hubo un error o no sé, ¿no? Estamos hablando que es de un jugador, como dice Teddy, que ni siquiera está en la banca de Tomayapo, estuvo por lo menos en este partido. No, yo no encuentro ningún lugar para que sea de lugar esta impugnación definitiva, pero bueno, vamos a ver qué decide el Tribunal de Disciplinas en las próximas 72 horas. Vamos a cambiar de tema, Mario, vamos a hablar justamente de la piscina del barrio del Carmen. Justamente hablamos con Miguel Velázquez acerca de los trabajos que están haciendo en dicha piscina. Compañero, la verdad que no es por fin, sino que hay procesos, hay tiempos. Lamentablemente la gestión anterior habíamos tenido la plena intención de poder llevar adelante la compra de los calderos, pero obviamente no había en el país la cantidad de equipos o de la capacidad para calentar esa cantidad de agua, ¿no? Entonces hemos tomado la decisión de que por lo menos compramos ya menos calderos con tal de poner en funcionamiento ya se están instalando los calderos. Yo estimo que hasta fines de octubre estamos con la piscina inaugurándola, estamos ahora en los trabajos de infraestructura, remodelación, pintado, adecuación de puertas y todo lo que implica estas cosas, así que muy contentos por aquello. ¿A partir de cuándo podría comenzar ya a funcionar? Yo estimo que a partir del 1 de noviembre o el 5 de noviembre ya podríamos estar en campo ya recibiendo a los primeros. La idea es poner dos escuelas, Jesús y Sergio. La idea es tener de alguna manera apertura a la gente también de afuera, a los niños, a los jóvenes, y veremos el tema del funcionamiento de la piscina, también la olímpica que ya está en marcha hace 3 meses con los clubes. Entonces yo creo que va a haber un poco más de amplitud, ¿no? Para la gente que quiere estar en la parte netamente competitiva en la piscina olímpica, y obviamente esto lo vamos a tener más que todo para la masificación también de la natación. Hablando bien de la olímpica, todo listo ya para trabajar en Fresaneros. Sí, estamos trabajando de manera conjunta con el Club Aquatic Center y la Asociación Tarijeña de Natación. Yo quiero destacar el apoyo de estas dos, del club y de la asociación, para este proyecto tan importante, un evento que lo estamos teniendo de años en una piscina que es un lujo, obviamente, y que definitivamente vamos a mostrarle a la Argentina y al resto del país que tenemos infraestructura para este tipo de actividades, ¿no? Así que muy contentos, y al año estamos pensando realizar la otra categoría también de los trascendidos acá, de juveniles. ¿A partir de mañana hay selectivo para este trascendido? Sí, mañana arranca, está todo planificado, estamos apoyando con todo lo que es necesario a la asociación para que se cumpla de buena manera, y luego entrará ya la selección a trabajar hasta la fecha del evento.
Bien, Mario, justamente tenemos las palabras de Miguel Velázquez, director de SEDA, acerca de los trabajos que se están haciendo en la piscina del barrio del Carmen, unos trabajos que eran necesarios para poder, para que los deportistas también que están en distintas disciplinas o en competencias puedan usar esta misma para lo que será un evento que se va a dar durante los próximos meses a nivel nacional en el tema de la natación. Bueno, ojalá, ¿no? Porque, es este tema de la piscina, que tiene ya, ¿no? Sus años y todo aquello, pero se le dio muy buen uso. No sé si tú tuviste la oportunidad de utilizarlo. Alguna vez, creo que sí. Bueno, ¿quién no fue a clases de verano? Eso quería llegar. Claro, sí, de pequeño sí, creo que sí fui a clases. ¿No? Y como... Entonces, claro, y hay unos calderos que entiendo era lo que impedía un poco utilizar esta temporada del año. Ahora, ojalá que el clima un poco permita aquello. Ahí se mencionaba también que van a arreglarse estos calderos para que funcione. Ahora, hay otra gran piscina olímpica. Ojalá se la use. Sí, obviamente porque tenemos grandes deportistas, especialmente el tema de la natación, se necesita imperiosamente que se arregle también esta piscina olímpica y también esta del barrio del Carmen, que ha sido utilizada no solamente como escuelas para las diferentes personas de la población, sino también para poder albergar a diferentes escuelas de natación, el caso Raudal, entre otras, que han participado y nos han representado de la mejor manera. Esperemos, como dice Mario, que se puedan arreglar y que tengamos buenos escenarios deportivos para esta, una de las tantas disciplinas que Tarija también es campeona. Ahora yo advierto, Teddy, un poco el hecho de que hay algunas asociaciones que no están bien, ¿no? O sea, me refiero dirigencialmente. Sí. Y han hecho un poco que, bueno, el tema se descuide, se quede en el olvido, bueno, en fin, ¿no? Creo algunas. Va también por ese lado, porque al final, bueno, influye y es, pues, el éxito de cualquier disciplina, de cualquier proyecto, bueno, que tu dirigencia... sea, ¿no? Una buena gestora. Claro, para que por un lo buen menos, dirigente claro. Para poder gestionar cosas para el deporte. Claro, por ejemplo, yo, claro, vemos la asociación de natación, no sé si seguirá viendo o no, porque entiendo que ahora los que manejan todo son los clubes. Claro, hubo un cambio de presidencia hace poco, hace menos de un mes, se cambió totalmente a los presidentes de la natación, justamente con don Orlando Segovia, que también siempre nos trae deportistas destacados aquí, teníamos el compromiso también de traerlos, vamos a tratar las próximas semanas de traer también a la gente de la natación para que nos explique un poco los nuevos proyectos que se tienen, también él justamente le mandamos un saludo a él también, Orlando Segovia, que nos tiene también a los de Tarija Básquet Drama Femenina, que ya están en momentos llegando a las instalaciones de Canal 9 Televisión Universitaria para poder hablar de estos temas, del campeonato que arranca el 28, mañana es el sorteo, y bueno, varias novedades más, Mario, que van a ser importantes en definitiva. La ley del deporte, que creo que va a ayudar mucho también a las diferentes disciplinas a que puedan hacer peticiones y obviamente estén amparados por la ley, ¿no? Sí, claro, pero es bueno, ¿no? Socializar por lo menos esto y que las dirigencias de varias asociaciones se reactiven, ese era el término. Porque, bueno, claro, algunas ante la impotencia, seguro, o ya el cansancio de haber tocado tantas puertas y que todos te digan no, claro. No se puede. Muchas no tienen personería jurídica, no tienen infraestructura, no tienen las condiciones. Claro, y vas a la alcaldía, no, es que tiene que tener esto. Vas a la gobernación, peor aún. Entonces, y bueno, a título, ¿no? También de crisis y reducción de presupuesto y todo aquello. Pero reitero que, bueno, quienes asumen este reto en cualquier institución, y por supuesto también una deportiva, hay que, creo, hacer gestión, ¿no? Eso es lo importante. Últimamente también, no sé, pues ver con los clubes privados de la natación, porque hay varios, darle, ¿no?, un uso, hacer planteamientos y de alguna forma presionar también para que estos escenarios, bueno, se los use, no solo para los campeonatos, sea más bien continuo, que se aperture para los clubes, que se los utilice. Hay otra piscina, la municipal. Está también en olvido. Sí, no sé si funciona, ¿no? Creo que sí, nadan ahí algunos clubes, pero bueno, hay que darle, ¿no?, utilidad. Claro, lo que pasa es que ahora estamos en época de vacas flacas, como se diría, no aprovechamos en su momento de auge en el departamento el poder hacer este tipo de mantenimientos a los distintos escenarios, ahora será un poco más complicado, pero creo que si tienes alguien que te haga buenas gestiones y se pueda trabajar de manera coordinada, de alguna manera se puede solucionar, no todo, pero se puede trabajar para que no tengamos tantas deficiencias en lo deportivo, ¿no? Sí, ojalá. Y bueno, vamos a convocar también a los clubes, ¿no?, que nos van a contar seguro cómo es, por ejemplo, el tema de la natación, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, Aquatic Center, hay otro de los Lobos Marinos. Raudal. Raudal. Claro, son unos 5 o 4, ¿no?, que están en permanente actividad. Los vemos en la actividad nacional, Teddy, pero van como clubes. Claro, van con participan, ¿no?, triatlones nacionales, claro, y de todo. Digamos. No van como selección tarijeña. Yo no sé si tú me vas a corroborar, hace tiempo ya no escuché de una selección, por ejemplo, tarijeña de natación, ¿no? Selección tarijeña te hablo.
No, claro, van como clubes nada más. Van como club raudal, el club acuática, el club tantos, pero ya no como una, como era antes, que iban como la selección, representación de la selección tarijeña natación, por ejemplo, ¿no? Claro, eso, bueno, vamos a obviamente indagarlo, averiguarlo, y ojalá que no sea obviamente por justamente el tema de lo que va a significar el poder habilitar estos escenarios. Así es, bueno, mientras esperamos también a nuestros invitados, vamos a escuchar las palabras del entrenador Leonardo Villagra, que se hizo también cargo como asistente de este equipo femenino, con la experiencia que ya tuvo de salir subcampeón. Nos habla acerca de ese torneo que arranca el 28 de septiembre. Leonardo Villagra. Bueno, vamos a ver en instante la nota de Leonardo Villagra. A propósito, no te di de lo que mencionábamos. Hay que adelantar también, por supuesto, más adelante le vamos a compartir una placa. Habrá jornada del futsal femenino en el Coliseo Los Chapacos este sábado. Así es, va a jugar mañana el equipo femenino por el Día de la Primavera. Va a jugar uno de sus tantos partidos que tiene en la primera división de futsal, justamente 3 de la tarde, a la hora del clásico Boca-River. Vamos a darle cobertura a estas chicas que también son una de las grandes deportistas que tiene nuestro club universitario. ¿Fue coincidencia lo de Boca-River? No, creo que... ¿O regalo? Bueno, allá en Argentina no es primavera, ¿o sí? No es. Creo que no es, pero para nosotros sí. Para nosotros nos cayó al pelo, ¿no? Claro. Para, sí. Bueno, quienes somos, por supuesto, fanáticos del fútbol, bueno, ahí está, poder tal vez celebrar la primavera viendo el clásico, Boca-River. Perfecto para un sábado en la tarde, en definitiva. Vamos a escuchar ahora, mientras preparamos lo de Villagra, vamos a escuchar las palabras de la gente de Real Sociedad Olava, que se prepara para su partido crucial frente a gobierno. Si no gana este encuentro, estaría descendiendo a la segunda división de la Asociación Tarijeña de Fútbol. La verdad que sí, ¿no? Es un partido clave para por el tema del descenso. Ojalá que tengamos resultado positivo, ¿no? Y podamos seguir luchando hasta el final. Pues se hizo un gran partido contra Universitario, qué pena que no se diera el resultado positivo. Sí, la verdad que sí, ¿no? Hemos hecho un partido interesante, un partido de alto voltaje y bueno, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Lastimosamente no se nos dio el resultado, pero bueno, hay que seguir peleando hasta el final, ¿no? Pero se le tiene que ganar un gobierno que tiene bastantes jugadores jóvenes que corren bastante en todos los tres equipos. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un equipo que joven, que corre muchísimo, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? ¿Me gustaba plantel completo para enfrentar al gobierno? Sí, sí, está todo el plantel completo, así que bueno, no queda más que de definir los 11 que van a entrar y bueno, a ver si nos sale un resultado positivo, ¿no? Bueno, se va a tratar de ganar los dos partidos que quedan y ya veremos si se le da la situación para poder sonar. Sí, la verdad que sí, lastimosamente ya no dependemos de nosotros, ¿no? Así que no nos queda más que esperar otro resultado y bueno, ganar nuestro compromiso. ¿Se están presentando con normalidad los chicos a entrenar? Sí, la verdad que sí, vienen los chicos, pero bueno, estamos igual que todo el año, ¿no? Así que bueno, hay que ver el lado positivo este, que es tratar de sacar los puntos que están en juego, ¿no? ¿Y hay bajas para los próximos? No, llegan todos completos ya. Bueno, buen día, la verdad que sí, un partido clave para nosotros, para ellos también. Sabemos que va a ser duro, pero nada, con las esperanzas de ganar. No sé, vi una amplia mejoría contra Universitario, qué pena que no se pudo llegar a las 3 unidades. Sí, sí, una lástima que no se pudo contra la U, hayamos hecho un buen partido. Ellos también jugaron bien, así que nada, esperando ganar este domingo. ¿Cómo se encuentra el plantel? Se vienen dos partidos decisivos para Real Sociedad. Y el plantel notó la mejoría con los dos partidos anteriores que está a ver, así que estamos bien, estamos concentrados y estamos metidos en lo que viene. ¿Pero cómo se le gana a gobierno un equipo con bastantes jóvenes que corren todo el partido? Y ordenados. A gobierno hay que hacerle un buen partido de forma ordenada, sin volvernos locos y tratando de buscar los espacios, que es lo que estamos haciendo en los entrenamientos. Bueno, lo bueno es que están todos para poder jugar este partido, ¿no? Sí, sí, no hay ningún lesionado, no hay ningún expulsado, eso es bueno. Así que con plantel completo se puede competir en los entrenamientos. Pero Matías, no hay margen de error, hay que darle los espacios. No hay margen de error, sabemos lo que hacen los otros equipos. Así que, nada, esperamos hacer lo mejor en esto que viene.
Bueno, tenemos las palabras de la gente de Real Sociedad Tolaba, Gustavo Vera, el técnico interino, y también Matías Esquivel, que tiene un difícil duelo el domingo a las 3:30 de la tarde con Gobierno. Si pierde este encuentro, ya estaría descendiendo a la segunda categoría, por el momento que es torneo solamente de ida. Y ya también tenemos el primer ascendido, que es APS, que le ha ganado a Real Tarija y que ya ha ascendido a la primera división del fútbol tarijeño. Nuevo equipo, ¿no? Nuevo equipo, un equipo, es un equipo que ha estado en la tercera el año pasado, ahora en la segunda, y ahora ascendió rápidamente, en 2 años ya se cuenta en la primera división. Bueno, es un equipo, aparece en una recopilación, ¿no? De gente de barrios, de algunas comunidades también. Sí, cercanas. Es un equipo así muy tradicional de barrio que ya ha logrado de a poquito posicionarse en lo que es la primera división. Así que tenemos el 2025 este equipo, a ver qué tan competitivo es, al igual que lo ha sido Nacional La Pampa, Independiente, que recién este año han llegado a la primera división. Bueno, una lástima por el casi ya descendido. Real Sociedad. Real Sociedad Tolaba, ¿no? Que por esta situación también de resultados, es por ley, ¿no? Por norma, que hay que descender. Se le puede sumar Bermejo, pero bueno, Bermejo se ha, digamos, de alguna manera avivado y está jugando todos los partidos en Bermejo para tratar de sacar los puntos y tratar de que está dando resultado, ¿no? Y más o menos está un poquito peleando la cosa y tratando de no descender. Y bueno, la pelea directa es con Gobierno. ¿Desciende uno de manera directa? Dos ahora desciende. Antes era uno y un indirecto, ahora dos descienden directamente. Así para evitar también el tema. Ya no hay indirecto. Ya no hay indirecto más. O sea, descienden dos de manera directa. Dos. Y los que están comprometidos es Real Sociedad Atlético Bermejo. Así que esperemos qué sucede en este fin de semana, que será bastante crucial, especialmente en el partido del día domingo entre Real Sociedad Tolaba y Gobierno Municipal. Ahora sí, tenemos la nota de Leonardo Villagramario. Vamos a escuchar al entrenador acerca del inicio del torneo el 28 de septiembre. El lugar y la ciudad es difícil, ¿no? La parte física, así que bueno, ojalá podamos hacerlo de la mejor manera para nuestra ciudad. Una primera fase con los jugadores nacionales y una segunda ya con los jugadores extranjeros. Sí, por eso estamos contentos con el esfuerzo que hizo la dirigencia, el esfuerzo que están haciendo las propias chicas, ¿no? para formar parte del equipo. Y bueno, durante el transcurso de la fase, de la primera fase, y bueno, viendo el desarrollo, ¿no? Y cómo nos vamos desenvolviendo los amigos para trabajar el tema de la jugada de futuro. No, profesor Leonardo Villagra, un nuevo desafío para usted ahora con la rama femenina. Sí, bueno, primero que nada aclarar, ¿no? Que el entrenador va a ser el profesor Jorge Lovera. Sí, él ahora por un tema personal está de viaje, por eso que no estuvo hoy acá en la presentación, pero bueno, él va a ser el jefe de equipo, ¿no? El encargado, el líder del grupo. Y bueno, y yo voy a estar acompañándolo y ayudándolo de la parte de la asistencia, así que bueno. O le va a dar una mano en definitiva, ¿no? Sí, yo voy a estar de esa parte del equipo también, ¿no? Así que bueno, contento con eso. Bueno, tiene que ser igual que en los varones que han llegado a ser subcampeones. Y sí, yo siempre digo que lo primero que tenemos que buscar es ser lo mayor competitivo posible de local y de visitante, y buscando eso, el torneo mismo nos va a poner en el lugar que nos merecemos. Así que bueno, ojalá tengamos un buen torneo con los varones y podamos llegar a la final. Bueno, se espera el sorteo también para ver los rivales que se van a tocar. Sí, exactamente, vamos a tener el día domingo, que es el sorteo, y ya va a estar el título, así que bueno, ansioso por eso también, ¿no? Siempre la previa de una liga así tan importante, tener un poco de ansiedad y bueno, que sea de la mejor manera el torneo. Bueno, se ha conformado un lindo equipo, están para ser candidatos. Sí, por suerte estamos muy contentos con el equipo que se ha formado, con las chicas que han tenido el refuerzo, con las jugadoras locales que se han comprometido en el equipo, así que bueno, la idea es estar peleando en los primeros lugares y tratar de ponernos lo más fuerte posible. Bueno, tenemos las palabras justamente de Leonardo Villagra, que es el entrenador que le ha ido muy bien en el equipo masculino y ahora probará suerte obviamente con este equipo de damas, que muchas son de selección boliviana, así que tenemos grandes posibilidades de ser protagonistas de este torneo femenino de básquet, Mario. Bueno, así es, ¿no? Con obviamente un muy buen nivel, el básquetbol tarijeño, bueno, también se rearma, bueno, ahora para dar esta opción y chance en las mujeres, ¿no? Que por supuesto también han sido, entiendo, han tenido un muy buen periodo para poder ambientarse, para poder entrenar y llegar, bueno, en óptimas condiciones, ¿no? Así esperemos que puedan hacer lo que hicieron los varones a cabalidad y que puedan llegar a ser protagonistas y por qué no salir campeones. Eso será desde septiembre hasta casi prácticamente terminada la gestión, hasta que obviamente en febrero o marzo se comience otra vez el proyecto con hombres y que esta vez lo podamos consagrar como un campeonato para la gestión 2025.
Bueno, ahí está entonces, importante, y a propósito también de conocer, bueno, detalles, ¿no?, de lo que va a significar el, ya lo decíamos, el inicio de la Liga Básquet Femenina, bueno, también con ya un equipo conformado, el Tarija Básquet, con el mismo técnico de los varones, ¿no? Sí, bueno, él explica de que va a ser el asistente, que hay otro técnico, pero que de momento, hasta que se pueda incorporar en sus roles, él va a ser el director técnico, por la experiencia que tiene de haber llegado a ser subcampeón en el torneo que se disputó hace poco, donde perdió frente a Nacional Potosí en definitiva. Bueno, aquí parece que se pudo hacer mejores gestiones, Teddy, en el tema del fichaje, ¿no? Hay muy buenas jugadoras. Sí, mucha selección boliviana, jugadoras que tienen mucha experiencia también. Hay tres jugadoras de selección boliviana, que van a ser parte ahora de este elenco de Tarija Básquet Femenino, que bueno, arrancaría en octubre, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar ahora también la vereda del frente, justamente al técnico Ricardo Carvalho, que nos habla acerca de este duelo tan importante frente a Real Sociedad Olava. Con una victoria ya salva el semestre gobierno municipal y también salva la categoría. Escuchemos al entrenador. Así es el mérito de los jugadores, haber conquistado un triunfo más, y para eso estamos trabajando, ¿no? De tratar de salvar la categoría. Lamentablemente hay otros factores más que tenemos que competir, son ya temas dirigenciales por ahí de que quieren abrir la convocatoria, y su manejo realmente no se puede aceptar de ninguna manera este absurdo querer cambiar las cosas cuando ya están establecidas desde un principio, ¿no? Bueno, va a tratar de terminar de la mejor manera las dos fechas y bueno, ya se pensará para el año cómo se mejora la cosa. Sí, esto estamos, como te dije, estamos viendo la manera de sumar puntos y tratar en lo posible de conquistar unos 3 puntos más y decir, bueno, hasta ahí ya estamos salvados por la categoría, ¿no? Uno seguro que no aprovecha la remo contra viento y marea toda esta temporada. Siempre escuchábamos de ustedes la falta de apoyo y bueno, creo que será un mérito y un premio mantenerse en primera. Sí, bueno, eso sí, el sacrificio de los chicos y de los profesores también que están trabajando igual, dando el hombro a la escuela, porque lamentablemente el tema dirigitivo también aquí en la escuela ha sido nulo o cero, por decir la participación, ¿no? Que no hemos tenido nada. Los chicos andan tomando agua hasta de los baños, no tenemos ni para aguas ahí. Bueno, Real Sociedad duelo directo por el tema del descenso. Sí, así es, estamos así y bueno, vamos a tratar de ver de que la manera de, como decía, de zafar de la zona de descenso, ¿no? Viendo la posibilidad de conquistar un triunfo más. Profe, usted que está día a día con sus jugadores, ¿qué les comenta o qué le dicen ellos toda esta situación que usted menciona, esa falta de apoyo? No, solamente motivarlos, decirles que bueno, eso pasa en cualquier institución, y lo que el privilegio que tienen que ellos de agarrar y tratar de mantener la categoría y de mostrarse ellos también como buenos jugadores que han sido desde el comienzo hasta el final, no como otros jugadores que también lamentablemente han abandonado el club y nos dejaron a la deriva, ¿no? Pero lamentablemente estamos la institución, no contamos con presupuesto económico para darles a cada uno de ellos, que hacen los clubes. Nosotros tenemos cero en ese plantel, entonces lo que hacemos es mostrar, como te dije, es una vitrina para la escuela, para que ellos se puedan proyectar para otros clubes, ¿no? Bueno, Mario, ahí tenemos las palabras de Ricardo Carvalho acerca de gobierno municipal, que ha tenido muchos problemas económicos y de toda índole, donde no han podido ni siquiera conformar buenos entrenamientos, faltaban recursos, pelotas, aguas, varias situaciones complicadas, y aún así ha logrado ya mantenerse prácticamente por segundo año consecutivo en la primera división, y ojalá mejoren las situaciones para el próximo año este equipo, que gana este partido y se salva la categoría. Y bueno, no sé hasta dónde, bueno, sea un poco aliciente la noticia, bueno, siempre es bueno, una esperanza podría haber, pero creo que urge darle un nuevo trato a este equipo que merece, ¿no? Apoyo, merece recursos. Es una escuelita formadora igual que la de Juan Carlos Ríos. Claro, muy buena por todo lo que ha hecho, ¿no? Más allá de que Municipal tenga dos equipos en la ATF, bueno, es otro tema, ¿no? Y un poco muestra, pues, también, ¿no? La cantidad de jugadores que tiene en formación. Así es, bueno, y Tarija también es sevillero, también de jugadores importantes, no solamente para Tarija, sino también para Bolivia en sí. Ahora sí, Mario, vamos a hablar con Carlos Moyo, que es presidente del básquet, acerca de este torneo que se va a disputar el 28 de septiembre para Tarija Básquet, pero de la rama femenina. Mañana será el sorteo también. Don Carlos Moyo, bienvenido al programa de Sport 9. Coméntenos las novedades del equipo de Tarija Básquet rama femenina. Bueno, muy buenas noches. Un agradecimiento a su programa por la cobertura hacia el básquetbol. Bueno, sí, estamos ya alistando todo para el inicio del campeonato, que es un campeonato Libofem, es un campeonato nacional que se realiza con los mejores equipos de toda Bolivia, y bueno, entonces ya alistando todo, ¿no?, para que nuestro equipo esté en las mejores condiciones.
Bueno, coméntenos un poquito el formato del torneo, cuántos grupos son, cuántos equipos hay, a qué hora es el sorteo correspondiente para, bueno, también hacer un poco de ver qué rivales le va a tocar al equipo tarijeño. Sí, bueno, este campeonato pues, se inscribieron nueve equipos de las diferentes ciudades de Bolivia. El sistema de campeonato se va a definir este fin de semana. El domingo hay una reunión con los delegados de todos los equipos y bueno, ahí se va a definir el sistema de campeonato, el sorteo y bueno, cuando ya debutamos aquí, ¿no? En Tarija, ¿no? Como locales. Bueno, se ha podido conformar un buen equipo, entiendo, bueno, con jugadoras que han estado en la selección boliviana y todo aquello. Se han hecho buenas gestiones en este sentido, ¿no? Claro que sí, este es un equipo y un proyecto ya que se inició ya desde finales del año pasado, en el primer semestre del año ya pudimos participar con Tarija Básquet en rama varones y ahora con damas, ¿no? Entonces ya es un club y un equipo que ya está bien organizado, ya está bien conformado, así que bueno, tenemos excelentes jugadores de Tarija y bueno, todos van a estar presentes en el equipo de Tarija Básquet. Bueno, con los hombres fue una historia muy interesante, ¿no? Sí. Un torneo de mucho nivel. ¿Lo propio va a acontecer con las damas? Claro que sí. A nivel nacional existe un excelente nivel también y bueno, Tarija no podía estar afuera de estas competencias, ¿no? De alto rendimiento, de alto nivel. Entonces, bueno, nosotros como asociación también queremos apoyar todo ese proyecto que se está realizando, ¿no? Porque es un horizonte que ven nuestros jugadores de categorías inferiores y bueno, proyectar hacia esos campeonatos es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo durará el torneo? ¿Es en el mes de octubre hasta que finalice el año? Luego ya se esperará lo que es el inicio más o menos en marzo del torneo de los Tarija Básquet varones, donde se tiene la mira de hacer una mejor representación que la que se hizo este año. Claro que sí, siempre se va a tratar de ir mejorando cada día más, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos arriba, bueno, mantenerse también es un reto muy grande, ¿no? Entonces, sí, el apoyo de la población tarijeña también fue excelente en el Real Varones, esperemos que en Damas igual sea del mismo sentido y bueno, preparar todo y bueno, dar lo mejor para que Tarija también esté en lo más alto del ranking en divisiones mayores, ¿no? Es lo que se quiere, ¿no? Finalmente, es la primera vez que que Tarija va a tener un equipo en la rama femenina, en la Libo Básquet. Sí, anteriormente hubo un equipo de Libertad que estuvo presente en el campeonato del Libo Fem, ¿no? Un campeonato corto que se realizó hace varios años atrás, ¿no? Ahora en esta nueva versión de la Libo Fem ya los equipos están ya bien conformados, están fuertes, entonces bueno, ese es un reto muy grande para nosotros, ¿no? Para estar en lo más alto de este campeonato. ¿Cuántos equipos van a haber en este campeonato? Son nueve equipos que confirmaron su participación. Don Carlos, antes de finalizar la entrevista, quiero agradecerle por su tiempo y también, bueno, comentarle cuánto será el costo, si va a ser el mismo que el de los partidos de Tarija Básquet varones y, bueno, qué planes se tiene a futuro para este equipo que se hizo en este año y que tiene grandes proyecciones, evidentemente, en lo deportivo. Sí, el costo de las entradas yo creo que se va a mantener, eso vamos a no se definió todavía con los selectivos de Tarija Básquet, yo creo que, bueno, vamos a hablar con ellos para que se mantenga, es un precio módico para que la población tarijeña pueda asistir a nuestro gran coliseo Gualquivir, así que bueno, esperemos que siga así. La proyección del equipo es siempre hacia adelante, siempre está en lo más alto, este año salimos subcampeones en varones y para el año esperamos salir campeones, ¿no? Entonces desde ya se va a comenzar a trabajar en ese sentido también y bueno, ya con este rama damas que le toca en este momento, entonces vamos a dar todo lo mejor para que pueda estar arriba. Además de que ahora el entrenador también es Leonardo Villagra, que va a ayudar hasta que, bueno, se incorpore el entrenador oficial de las damas, ¿no? Sí, así es. Ese es el profesor Leo Villagra, también es el entrenador de damas, que ya estuvo trabajando también ya varios meses atrás, así que bueno, ya están ultimando detalles, ¿no? Para que esperar el debut de las damas. Le agradezco por su tiempo, don Carlos Moyo, ya estaremos conversando acerca de otras actividades del básquet que nos prepara para esta gestión 2024.
Está bien, muchas gracias y bueno, agradecidos por su cobertura y bueno, los esperamos en el Coliseo Barclays. Bueno, ahí tenemos, Mario, justamente las palabras del presidente del básquet. Una pena que no pudimos tenerlos aquí en el vivo por ciertas situaciones. Obviamente estamos en el mes de la primavera, un día medio ajetreado para todos, así que no pudimos tenerlos en vivo, pero vamos a tener la oportunidad más adelante de traerlos aquí al programa en vivo, presencialmente en Sport 9. Y sobre todo conocer a este equipo femenino que bueno, va a representarnos en Alivo Básquet. Que lleva el mismo nombre que los varones, Tarija Basket, que va a tener ahora esta bueno, participación. Mucha expectativa, Teddy, por obviamente todo lo que va a venirse también con la fiebre del básquetbol en el Coliseo del Barrio Guadalquivir. Mañana se va a conocer ya cuándo será el debut de Tarija, con quiénes. Y bueno, me parece un expectante número de equipos, ¿no? ¿Nueve, dijo? Sí, nueve equipos. Bueno, bien, ¿no? Sí, va a estar bastante bien, interesante el torneo de las damas en definitiva. Vamos a hablar de Industrial, que le ha ganado también al conjunto de Ciclón. Mario, escuchemos un poco las palabras de los jugadores y el técnico y con esto vamos ya finalizando lo que es el programa de esta noche de Sport 9. Bueno, sí, gracias a Dios se nos dio el resultado de poder tener una victoria, ¿no?, frente a Ciclón. Era un rival duro, pero bueno, estuvimos trabajando bien toda la semana para poder tener un resultado positivo y nada, ahora esperar la última fecha para poder también sacar los tres puntos y poder clasificar. Aparte con bastante polémica, donde hubo bastantes expulsados y bueno, hay que pensar un equipo para enfrentar Independiente. Bueno, sí, es un partido, como siempre, con Ciclón es un partido aparte y bueno, tenemos algunas bajas, pero también tenemos jugadores para poder cubrir esos puestos y nada, dar lo mejor de nosotros para poder sacar los tres puntos. Bueno, este fue el mejor partido de la era de Darío Villas, ¿no? Sí, sí, es, a veces uno siempre quiere ganar, ¿no? Quiere tener un resultado positivo, pero a veces no se dan las cosas. Esta vez, gracias a Dios, se nos abrió el arco y bueno, pudimos sacar los tres puntos. Bueno, queda un último partido frente a Independiente que no viene bien y que de ganar ustedes pueden estar clasificados en los partidos. Sí, esperemos estar igual de finos como la anterior fecha y nada, poder clasificar a la siguiente ronda y tratar de acabar lo más alto posible en la tabla general también, ¿no? Sí, no, creo que gracias a Dios se pudo sumar los tres puntos que queríamos, ¿no? Cual nos podía permitir todavía poder pelear por la clasificación de este partido, ¿no? ¿Pero qué pasó el otro día que lo ha goleado Industrial a Ciclón y se demostró un gran nivel en el equipo? Sí, no, creo que se jugó bien, creo que planteamos muy bien el partido, creo que de principio a final jugamos como teníamos que jugar. Sí, gracias a Dios, creo que ayer anoche fue un partido muy, muy disputado, donde gracias a las opciones que tenemos gol y las supimos aprovechar, pudimos sacar el partido adelante, ¿no? Bueno, ahora tiene varios expulsados para lo que será el partido final contra Independiente, que puede definir sus aspiraciones en torneo. Así es, desgraciadamente creo que a los árbitros se le va también los partidos y bueno, creo que ese es el problema que pasa en todos los partidos, que hay muchas tarjetas amarillas, muchas rojas y bueno, creo que los afectados también somos nosotros porque me expulsaron a tres jugadores muy importantes en el equipo y bueno, así que ahora a partir de mañana empezaré pues a ver las variantes para afrontar el partido contra Independiente, que va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, dentro de lo que vio, creo que es el mejor partido desde que está usted asumiendo el cargo de usted. Sí, así es, creo que está mejorando Industrial. Yo creo que desgraciadamente con Chiquiacá se nos fue el partido, porque si no ya estuviéramos a un paso de ser tratar clasificados, ¿no? Pero como yo le digo a los chicos, hay que pelear hasta el último y bueno, gracias a Dios se dio con Ciclón y bueno, ahora hay que esperar a Independiente, que es un equipo muy aguerrido, y pues, pero bueno, nosotros vamos a trabajar todo este tiempo, toda esta semana para encarar el partido, ¿no? Bueno, tiene que ganarle Independiente y esperar otros resultados para meterse en el partido. Así es, como te digo, le hablé con los chicos, le dije de que mientras haya opción de clasificar, tenemos que seguir metiéndole como estamos haciendo, así que primero ganar Independiente, después esperar resultados y Dios quiera pues que se dé los resultados para que podamos clasificar, ¿no? Bueno, tendrá un problema ahora para conformar el equipo para este partido, ¿no? Así es, como te digo, son tres expulsiones, chicos que son muy importantes en el equipo, pero bueno, creo que hay chicos también que tienen muchas ganas de mostrarse, de jugar, y así que trataremos de armar el mejor equipo para afrontar a Independiente. Mario, tenemos las palabras de la gente Industrial que le ha ganado a Ciclón por 5-1, debe ganar Independiente y bueno, esperar que se le dé el milagro para poder clasificar entre los cuatro primeros. Bueno, ha terminado nuestro tiempo, bueno, y hay que también decir, mañana, bueno, es la primavera, pero también hay
varios clubes que están de festejos, ¿no? Entiendo, Ciclón es uno Ciclón de ellos. Su aniversario parece que también está en estos momentos ganando 1-0. Unión es otro, ¿no? Unión creo que es otra fecha, la de Ciclón es mañana. Bueno, Ciclón, pero hay varios clubes. Hay Blooming también creo que mañana creo festeja. Que sí, sí. Varios clubes del fútbol. Hay muchas actividades, hay Boca River, hay Oriente Real Tomayapo, hay las chicas del futsal femenino. Y bueno, habrá muchas actividades también en la TEFE donde se está definiendo lo que es este presente torneo. Ciclón está jugando también con Amanecer en estos momentos y de momento le está ganando Amanecer, obviamente necesita mejorar su performance y una serie de resultados para poder pasar. Real Tomayapo en Santa Cruz, ¿no? Real Tomayapo en Santa Cruz a las 5 de la tarde este partido y luego jugará con San José entre semana y lo tendremos el 28 de septiembre frente a Bolívar en un partidazo que se va a vivir en el cuarto centenario. ¡Nos vamos, Mario! Gracias, Teddy. Buen fin de semana. Feliz primavera para todos los deportistas y nos reencontraremos el lunes con Sport 9. We'll be right back.